Bueno, y así empezamos nuestra nueva aventura de Mesa Libre. Estamos lavando la pocha acá. Nos vamos a ir hasta Garzón. Mirá qué linda esta agüita, cómo le viene a la pocha acá adelante en los ojitos. Sí, pochita, muy bien. Bueno, estamos listos, nos vamos a Garzón. Le vamos a mostrar el pueblo de Garzón y bueno, sus. Pobre pocha que necesita un poco de agua. Viene que viene cansada con calor. Estamos pisando el invierno y si no, se me caga el calor la pocha. Para tomar también un poco de súper. Bueno, el pueblo Garzón es un pueblo que está ubicado a 175 kilómetros de Montevideo por la ruta 9. Tiene una población aproximada de 250 habitantes. Es un pueblo que se dice que se ha quedado un poco en el tiempo, pero ha ido mejorando muchísimo con mucha infraestructura de muy buen nivel. Bueno, aquí es la entrada de el pueblo Garzón. Un pueblo muy emblemático porque acá en este pueblo Francis Malman, un chef muy famoso internacional, hizo un restaurante de lujo, donde se podría decir que es uno de los más reconocidos a nivel internacional de este lugar. Una cosa que sí es increíble destacar es que en el medio de un pueblo donde realmente no hay absolutamente nada, hay 4 o 5 casas y una plaza. Bueno, ahí este señor hizo un tremendo restaurante que la verdad, chapó. Vale la pena venir a conocerlo porque sirven comida muy, pero muy buena. Bueno, como les decía, de acá por esta ruta, ¿sí? De aquí, una ruta panorámica hermosa, pero muy, muy bella. Acá vamos a poder encontrar el pueblo de Garzón, que está a 11 kilómetros, como dice ahí en el cartel, y las colinas de Garzón, 20 kilómetros, y la bodega Garzón está a 22 kilómetros. Así que bueno, acá tienen un tour lindo para hacer, si quieren visitar el departamento de Maldonado, es una de las cosas lindas para hacer, si quieren salir de la ciudad y hacer un poco de turismo agreste, bueno, esto es una muy buena opción. Bueno, y por esta ruta que vamos entrando, que está divina, es una ruta súper panorámica. Esta es la avenida Garzón, que nos lleva al pueblo Garzón. Pero antes vamos a hacer una paradita en la galería de Pablo Echugarri, acá que está impresionante este lugar, donde hay obras de arte. Hay que ser bastante entendido para poder llevarle la cabeza, pero está buenísimo para poder visitarlo. Y como decíamos antes, es una muy buena opción para salir de la playa, ¿no? Y hacer un poco de turismo agreste, me parece genial. Bueno, Eugenio Garzón, quien fue un militar retirado, a quien lleva el nombre del pueblo. Vamos arriba. Bueno, y nos venimos hasta la tierra de Garzón. Sí, señor, estamos entrando al pueblo de Garzón. Acá estamos en la parte que es acá, Piero Achugaray Gallery. Garzón Parque de Escritura. Reserva Ecológica María Cristina Bonoma. Bueno. Por este camino de Balasto nos vamos metiendo para lo que es la tierra Garzón, lleno de lagunas, de hermosos paisajes. Acá en este lugar, donde fue creado por la Fundación Pablo Echugarri, donde la idea es hacer tipo chacras para escaparse un poco de lo que es la playa, la ciudad. Y acá se encuentran o vienen famosos muy importantes de Estados Unidos, como de todo el mundo, ¿verdad? Susana Jiménez, Malman, Cameron Díaz, hay novedades que han venido todo tipo de famosos a disfrutar de este lugar. Y bueno, y vamos a ver si encontramos a alguien que nos pueda contar de qué se trata en realidad esta tierra Garzón y a qué se dedica, ¿no? A ver. Buenos días. ¿Qué es esto? Explíqueme un poquito porque vengo recorriendo y vengo... Esto viene a ser una reserva ecológica. Son inspiraciones. Inspiraciones. Artistas internacionales, ¿eh? Han venido de Italia, de todos lados. ¿Querías mirar algo? Capaz que querías así conocer. Mirar algo. Bueno, yo te abro. Bueno, yo la abro todas las mañanas, pero hoy... Viste que apareciste tú de casualidad, pero además. No hay nadie. ¿Quiénes son los dueños de todo esto? Achugarri. Pablo Achugarri. No tengo ni idea quién es. Qué maravilla.
Ah, qué maravilla, por favor. Por suerte que entré, o sea que dije, voy a entrar, iba para pa casa y se me dio por entrar al pueblo Garzón a ver qué hay, voy A a ver qué es, conocer, a a ver ver qué qué. es, tanto joven. Claro. Y ahora llegué por acá y digo, pero esto es una locura. Yo te digo, me quedo con Rocha mil veces. Yo viví, casé, pesqué Vos decís comparación Rocha-Maldonado, allá, disfruté. Ah, nada que te ver. quedás con Rocha. Sí. Sí, ¿no? Sí, toda la Comparando vida. lo que estamos comparando. Ah, si me hablas de lo edilicio, bueno, nada, pará. Yo no creo que si tú estás todo el año metido en un laburo, en lo que sea, metido bajo techo, va a querer venirte a un edificio de Punta del Este. Claro, ah, sí, ni hablar. Digo, no es la idea. Puede ser que tengas un negocio en vista, una alternativa, un montón de cosas que se juntan ahí. Pero para Lugar de vivir, encuentro. claro. Pero Sí, para el sí. relax, para el panza Para arriba, el panza arriba, para no. descansar mismo, Rocha debe ser lugar. Sí. Bueno, nosotros estamos en Aguas Dulces, digo, ahora es un Sí. mareo chiquitito, no hay nada, es Ahora tan vi, conozco, hermoso, mira, tan conozco hermoso. medio. No voy a tener, tengo 40. No jodas, loco. Sí, claro. Estás loco. Estoy, ya estoy, yo estoy del otro lado. No, pero estás bien, estás loco, estás en línea. Yo tengo 73, pero en línea gruesa. Te voy a llevar. No, no, yo te llevo. Si podemos, si podemos, te llevo. Echa para arriba. Esto es vida también. Sí. Yo esta no te la cambio, te digo. Sí, dale tranquilo, ¿eh? ¿Estás pronto? Perdón, Pocha, pero lo tengo que llevar. ¿Qué querés que haga? ¿Me estás hablando por la cucaracha? Sí, pero lo tengo que llevar. Si no, ¿cómo hago para entrar a la galería? Queremos ver todo esto, queremos chusmear. La gente quiere saber, Pocha. Aguanta, aguanta, que ya llegamos. Vamos. La primera persona que llevo en la moto, Sí, no sí, bromees. nunca había llevado a nadie. Ah, mirá. Bueno, va a haber que jugar a la quiniela. Su hijo me arregló varias heladeras. Me arregló una en la cocina que se le había roto un radiador, no sé qué. Y me dice, yo, esto hay que sacárselo, me dijo. Y yo digo, ¿estás seguro? Le digo. Y él me dice, bueno, si yo te digo que hay que sacárselo, me dice, bueno, tienes razón, si el que sabe eres tú, le digo yo. Y se lo sacó hace como 2 años. Y tú sabes que la heladera, impecable hasta el día de hoy. Aprendió bien conmigo. Sí, no, y sabe, mira que sabe. ¡Bah! Bueno, y estamos aquí no, en el pueblo de Garzón, no, antes del pueblo de Garzón, en la finca. Fundación Tierra Garzón se El llama. Tierra Garzón, en la Fundación Pablo Achugarri. Y vamos a entrar al museo. ¿Al museo, eh? Sí, exposición. Estamos con Nelson, Nelson, castillense de ley. Nelson es un castillense. Barreto. Nelson Barreto, sí señor. El padre de Darío, que bueno, allá lo El que arregla conocen. la heladera, lo conocemos todo, Darío. Escuchá, y nos va a mostrar un poquito lo que es el arte que hace Pablo. Así que permiso, Nelson. Pasar, mirar acá. Ahora, Nelson, ¿algo? Sí, uno es básico y logístico. No sé, parecen cabezas de animales. Esto se llama cultura pobre. cultura pobre. Esto, pero así lo denominan, cultura pobre. No sé si tiene algo que ver. Yo te lo puedo cosas más extrañas. ¿Qué será, no? Es el 2007, el que hizo. Esta inspiración debe tener la explicación. Claro, seguramente. Una obra increíble, ¿no? Realmente una inspiración para atarlo hoy. Seguro, atarlo acá de fierro a fierro debe ser una cosa. No, el trabajo que El le va. trabajo que le da. Qué bárbaro, me dicen. Este famoso metal le llaman corte, corte. Corte. Que queda así, como alumbrado, pero como alumbrado, no queda. No se rompe. No se rompe. Seguramente nosotros no estamos preparados para entender este tipo de cosas, evidentemente. No, evidentemente que esto tiene una explicación artística muy, muy, muy fundamentada. Claro. Bueno,
Esto, algunos tienen alambrecito y otros tienen hilo. ¿Viste? Sí. Unos tienen alambre, otros tienen hilo, otros tienen cobre, ¿no? Para mí parece un tipo, o un dinosaurio, o es parecido a un canguro. Bueno, sí. ¿Viste que tiene pinta un dinosaurio? La cabeza ahí, sí. y como la cola del dinosaurio y las patas. Un dinosaurio andando en skate. ¿No? ¿Viste? Sí. ¿Te das cuenta ese detalle? Sí lo veo yo. Sí. Algo representa. Sí, evidentemente que el que hizo la obra tiene algo, tiene toda la explicación de por qué está ahí. Claro, y cómo. La explicación de los tiempos. También, exacto. No, esto no es para chambones como yo. No. Esto es para entendido. Y bueno, y seguimos recorriendo Tierra Garzón entre tantas obras que la verdad que no entiendo nada, pero seguramente pueden buscar toda la información que necesiten a través de la galería de Piero Achugarri. Bueno, acá viste tantas hojas, mirá lo que es esto, qué belleza, oh. No, es una locura, no sé ni lo que significa, pero está buenísimo, eso es lo que creo que es lo que importa. Y bueno, y como siempre les digo, nosotros vivimos en la naturaleza nos sorprende todo el tiempo, así que así como hay buen arte, también la naturaleza se encarga de hacer su arte. Mirá el cagazo que me pego acá. Un cagazo me pegué. Me pego esa impresión. Y bueno, vamos dejando Tierra Garzón para seguir por la avenida Garzón hasta el pueblo de Garzón. Acá todo es Garzón, como el militar que fue compañero de Artigas en algún momento. Bueno, agarramos por la ruta de avenida Garzón, que está divina. Vamos a llegar a este pueblo, un pueblo que ha crecido muchísimo a nivel de infraestructura por todo lo que se ha invertido aquí, con el afán de poder darle un lugar distinto a la gente que viene a veranear, más que nada a Punta del Este y demás. Así que nada, acá vamos con la coche, vamos a ver si encontramos un restaurante Malman. Dame una pregunta. ¿El restaurante Malman? Y después de las indicaciones de la señora, muy amable, como siempre es en el interior, que la gente es mucho más amable que en la ciudad, vamos a ir buscando y doblando por esta callecita y acá, opa, aquí parece que fuera, ¿no? Sí, señor, aquí es donde es el restaurante del famoso chef Francis Malman. A ver si encontramos, vamos a comer algún panchito capaz. Venimos con la pocha hasta el restaurante Malman en el pueblo Garzón, que aparentemente estoy yo y creo que estoy yo solo porque el restaurante está cerrado, no vamos a poder comer acá, qué lástima. Era algo que me venía a hacer un buen almuerzo, algo medio baratito, ¿no? Ya comer alguna milanga, capaz, o alguna cosita de esa económica que hay en el restaurante de Malman, pero está cerrado, ¿no? Está cerrado, así que bueno, pocha, me parece que nos vamos a tener que ir. ¿Estás con hambre? Y ahora te dejo ahí en la cap. No, ella le, yo le voy a llevar a la acción y la odia, ella te gusta tomar de ANCAP, así que está, bueno, así que nos vamos a tener que ir a seguir el recorrido, vamos a dar una vueltita por el pueblo Garzón, que bueno, hay un caballo cruzando en la plaza allá y una plaza con bastante árboles, ahora se la voy a mostrar, así que nada, nos quedamos por acá, dale, qué lástima, estaba cerrado, qué lástima, una pena. Bueno, seguimos. Sí, acá vamos a seguir recorriendo las calles del pueblo Garzón. Qué mal que estaba cerrado ahí. Oh, me quedé con unas ganas de comer algo, probar alguna de esas exquisiteces. Bueno, la placita, como pueden ver acá a la izquierda, a la derecha la comisaría, un edificio bastante pintoresco. Es un pueblito que se mantiene todavía en su estructura aparentemente original, con muy pocas variaciones en lo que es la construcción. Pero me dijeron que acá había un almacencito que se puede comer algo. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Tengo hambre. Algo y seguimos viaje.
milanesa de pollo balsón. Tiene una milanesita, una milanesita a caballo con un huevo, sucediendo a caballo. La milanesa que tiene un huevo arriba es a caballo. Y como no puede ser de otra manera, en el pueblo de Garzón, en el interior, hay que comer a caballo. Pero no solamente los caballos, también tenemos un acompañante acá, que es un hermoso gatito amarillo. Oh, mirá lo que es este gato. Espero que con este no hagan los chivitos, te digo, ¿eh? Porque si no, oh, no, mentira. Oh, está buenísimo todo acá, se come muy rico, me gustó. Es una comida de paso, ¿verdad? Es un almacén que me encanta este tipo de pulpería, loco. Me encanta este tipo de pulpería. Tienen que seguir existiendo, por favor. Solamente una pregunta. ¿Cuánto cambió el pueblo Garzón con el restaurante de Malta? Un 100%, ¿verdad? Vos sabés que a mí me viene a... Yo lo conocía el pueblo Garzón, pero antes que hicieran la ruta esta, yo quedé asombrado. No, la plaza esa es impresionante, una plaza pero de delir, tremenda. Está quedando lindo. Bueno, te felicito a vos, te felicito por la comida y muchas gracias por recibirme, ¿eh? Dale, muchas gracias. Vamos arriba, gracias. El cocinero de sabores de Garrón. No, de jarrón, no, de garrón. No sé cómo es, de garzón. El cocinero nos, bueno, nos acaba de contar un poquito cuál es la movida de Garzón hoy, que ha crecido, se ha cambiado, está teniendo una experiencia nueva para lo que es el pueblo, después de la avenida del restaurante famoso de Francis y Tremendo, ¿no? Así que muy rica la comida, ¿eh? Si vienen por Pueblo Garzón, te recomiendo que pasen por sabores acá de Garzone, que es un tipo de almacén, pulpería, donde puedes encontrar de todo y te cocinan súper rico y son recontra amables, y eso también a veces hace un poco la diferencia. Y me encanta ese concepto almacén de campaña, restaurante, rotisería, barra, cantina. Me encanta ese concepto. Creo que es un concepto que no se puede volver a implementarlo. Capaz que se podría, pero me encanta que la gente del pueblo venga a un lugar y pueda comprar, no sé, unos pañales y te pueda comer una milanesa o no sé, un carril, una pinchadura de bicicleta. Me encanta, es buenísimo. Es como que vuelve un concepto muy bueno, vuelve un concepto de los pueblos de antes, la gente ya no quiere emigrar a la ciudad, como que cada vez es menos la tendencia que hay a emigrar hacia las grandes ciudades para conseguir trabajo, sino que la gente le busca cada vez más la vuelta para estar en su lugar. Y tal vez sea por la pandemia o tal vez sea simplemente por vivir mucho más tranquilo de lo que uno vive en la ciudad, pero sí se nota ese cambio de cabeza, de decir, oh, es acá, ¿viste? Es acá, acá hago para vivir, acá hago para comer y acá hago para estar bien. Y eso lo busca la gente hoy. Creo que busca mucho más estar bien que generar dinero. Yo creo que el dinero en realidad lo que hace es pagar el tiempo que vos invertís, ¿no? Está bien, o sea, está perfecto. Es así, porque la gente no trabaja, no puede vivir. O sea, a ver, hay que laburar. Pero lo que digo es que cuando uno tiene la posibilidad de invertir tu tiempo para ti, cuanto más tiempo uno tenga para uno, es la mayor ganancia que uno puede tener. Porque el tiempo no se repite. El tiempo es algo que pasó, el segundo pasó, ya no lo recuperás. Y me parece que eso es muy valioso. Bueno, y después de una reflexión que a nadie le importa, la verdad, me voy a ir retirando del pueblo Garzón, un pueblito que está muy lindo, está el subpueblo en sí, es un pueblo común y corriente, donde están los atractivos principales, creo que es en las periferias del pueblo, alrededor, en las chacras, en las bodegas, en los hoteles, así que pueblo Garzón, sí, muchas gracias por el bienvenido, pero me retiro, me voy. Seguiré viajando, seguiremos recorriendo con la pocha por todas las rutas del Uruguay que encontremos que es posible poder recorrer. Y nada, y les quiero agradecer a todos por estar ahí como siempre. Muchas gracias por seguir a Mesa Libre. Oh, qué hermoso paisaje, mirá lo que es esto. No, la ruta la verdad está buenísima. Ojalá hubieran más pueblos Garzón en el Uruguay, más gente que quiera invertir en lugares como este, menos de 500 habitantes, para que sean atractivos y le den laburo a la gente de la zona. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por seguir a Mesa Libre y nos vemos en nuestra próxima aventura. Muchas gracias, Ulises. Chau, gracias. Chau.